la petición justa de la ciudadanía. Él explicaba que siendo un sector que está prácticamente en el centro de Girón, no tenía una vía carrozable. Había sido una, de acuerdo a la información de los moradores, una vía muy antigua que antes que haya la avenida Girón Pasaje, prácticamente este era el paso a la costa. Era una vía de 2 o 3 metros, un camino público que nunca fue carrozable, y por la petición de la gente, el alcalde siendo sensible, estamos ya trabajando, se ha aperturado ya el camino piloto. Lamentablemente por la estación invernal no hemos podido los trabajos complementarios, lo que es el lastrado, pero lo que es la apertura y el camino piloto ya se realizó y esperemos el paso de la estación invernal para empezar los trabajos de lastrado de la vía. La vía es de aperturado 1 kilómetro hasta el río y en 8 metros de calzada. Entonces se están planificando que los trabajos lleguen también esta misma vía llegue hacia Tegapur y para en lo posterior hacer la obra de arte que sería el puente, planificar la construcción del puente. Lo que tiene que ver hasta las lagunas de oxidación en el sector de la, eso es área de expansión urbana, hasta el río. El río para allá ya vendría a ser área rural. Eso se ha trabajado con equipo de la municipalidad. Así es por administración directa, con equipo, con el tractor de la municipalidad y como le comento, que cese la temporada invernal para continuar los trabajos de lo que es ya el lastrado de la vía. En cuanto a costo, ¿cuánto se podría dar algún valor a estos trabajos? Más o menos nosotros tenemos establecido un precio por kilómetro cuando es apertura y lastrado de $5.000, pero por lo que los trabajos se han ejecutado por administración directa. Si esto hubiéramos ejecutado a través de un contrato, se nos hubiera duplicado ese valor. Sí, lamentablemente estos últimos días se ha presentado una situación lluviosa fuerte que nos ha dañado las vías, entonces sensibles ante los reclamos de la ciudadanía, hemos movilizado el equipo caminero al centro de del cantón y estamos acometiendo en los pasos. Usted sabe, tenemos como 30 kilómetros de vías, pero hemos estado dando prioridad a las vías más transitables, a las vías que más utiliza la ciudadanía para tratar de paliar un poco los efectos de la época invernal. Se va a realizar el mantenimiento de todas las vías de tierra, al menos aquí en el centro. ¿Se está Así es, trabajando así? así es. Hemos hecho ya todo el sector de San Juan de Pambadel. Estamos ahorita en la vía La Ramada, la parte hasta Chatachí, la vía Cachiloma también pensamos intervenir y un poco de la vía Aleo Capa, justamente en el sector de Churingualo, donde tenemos un deslizamiento activo que siempre se nos mueve la vía, entonces ahí también pensamos intervenir, que son los pasos más críticos. No se puede intervenir todo al mismo tiempo, pero estamos dando prioridad a lo más sensible que la ciudadanía nos hace los justos reclamos.